Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy vamos a seguir jugando con Python. Vamos a seguir explorando la biblioteca NumPy. Vamos a revisar un poco los métodos para crear arrays a partir de otros, ¿no? En particular me interesa ver este rollo de los métodos join, merge y demás. Vimos algo parecido cuando estuvimos trabajando con pandas, pero digamos este es un poquito más sencillo. Pero la esencia es más o menos la misma. Entonces, pues vamos a empezar a revisar. Esto y pues vámonos a la computadora. Okay. Entonces vamos a empezar importando NumPy como np. Este va a ser nuestro cuarto tutorial de NumPy. Y vamos a crear un par de arrays, ¿no? A1 va a ser el array de NumPy, np.array. ¿De quién será? Este del range de 100. Y vamos a hacer un A2 que va a ser el array del range de 100 a 200, ¿no? 201 quizás. A ver, ¿qué tanto es A2? 101, entonces A200. Y ahora sí, y el A1 también debería medir 100. Ahí está. Entonces, A1 es el del 0 al 99 y A2 del 100 al 199. Entonces, la primera forma de unir dos arrays es usando la función concatenar. np.concatenate, y esto le vamos a dar de comer una eneada que va a tener a los dos arrays. Esto se llama A3 y el array A3 es el que va desde el 0 hasta el 199, ¿no? Pues esa es la primera forma. No sé qué pasa. A ver, vamos a intentar. Si le damos de comer esto, a lo mejor nos dice esta función solo le puedes meter un único ajá. Si usamos listas, ahí sí lo deja. Entonces puede ser listas o puede ser tuplas.
Pero tiene que ser un único elemento el que le damos de comer a Concatené. Por ejemplo, si tenemos matrices, a ver, hagámoslo con unas matrices cuadradas. A5, que sea el np.array, digamos que del 1 al 4, a ver, range 8, A5 es esta cosa, y vamos a hacerlo punto shape, que sea 2 4. Ajá. Y A5 lo vamos a reescribir, ¿no? Y hacemos un A6 que sea np.array del range de 8 a 16, y le ponemos reshape igual 2 4, ¿no? Pues A6 es este otro, ¿no? Ok. Si hacemos nada más concatenar, de A5 y A6 no nos va a dejar. Ah, perdón. Ponemos como tupla lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué nos queda acá? Pues nos va a pegar los 4 renglones, ¿no?, que tiene la matriz. Pero si le ponemos que vamos a ponerlo por acá, que lo haga tomando axis igual 1, tenemos esto, ¿no? En lugar de pegar digamos el primer renglón, luego el que sigue, el que sigue, el que sigue, lo que hace es tomar todo el array como si estuviera aplanado, los dos componentes, ¿no? O sea, el A5 tiene primer renglón 0 a 3. Y entonces pone el 0 a 3 y luego pega el primer renglón de la otra matriz. Si le ponemos axis igual a 0, es este de aquí. Y aquí pues nada más tenemos dos axis, hasta donde yo me acuerdo. Sí, que tiene dimensión 2, ¿no? Ok. Entonces son distintas formas de o sea, son distintas cosas que pueden querer decir que queremos concatenar las dos matrices, los dos arrays, ¿no? Ok. Otra función que nos puede hacer el truco es la función stack. Entonces, por ejemplo, A9 que sea el stack. Perdón, np.stack. Digamos del A6 y 7. Perdón, A5 y A6. Hay que usar otra vez esta parte. Ahí está.
Pues a 9, ¿cómo se ve? Lo que va a hacer es construir un array de dimensión 2, ¿no? Aquí tenemos dos elementos. Y el primer elemento es el array A5 y el segundo elemento es el array A6. Entonces el 0, 0, aquí va a aumentar la dimensión, ¿no? Punto. Tiene dimensión 3, ¿no? Y por ejemplo, el A7 debe tener ¿qué dimensión? 2, ¿no? O sea, con el concatenate seguimos teniendo la misma dimensión en el que sacamos al final. ¿Hay forma de darle vuelta a esto? Por ejemplo, si hacemos con la función stack, ¿no? np.stack del A5 y A6 y vamos a pedirle justamente que lo haga con el axis 1 y nos queda es igual que la 8. A ver, es exactamente igual. Perdón, la 9. Si hacemos el axis 0, este es el 9 y el 10. No, sigue siendo la misma cosa. Punto ndim 3, ¿no? Eso es la misma cosa. Ok, bueno, esa es la función stack. Si hacemos, hay otra función que se llama hstack. Entonces, hstack del A5 y A6. Y el hstack se parece al array que hicimos con el concatenate y el axis 1. Este sí tiene dimensión 2. Y el otro es el bstack. Que va a ser como el otro que teníamos, ¿no? Ahí está. Entonces, el stack nos va a crear a partir de estos dos un array de dimensión 1 más que lo que hace es montar un array en la primera entrada y otro array en la segunda entrada, ¿no? Y entonces va a escalar en 1 la dimensión. Y hstack y bstack funcionan como los concatenados tomando el axis 1 y el 0 correspondientemente. Por ejemplo, hay otra que se llama dstack, que es así, nunca me acuerdo qué es lo que hace. Vamos a ver. np.dstack A5 y A6. Ajá. Y lo que hace es que toma como el transpuesto, ¿no? O sea, el A5 transpuesto es esta cosa. Y el A6 traspuesto es este de aquí, y entonces va tomando del traspuesto elemento por elemento, ¿no? Y se ve de esta forma.
Ok. También podemos separar los nuestros arrays, ¿no? Entonces, el A1 era este array de acá. Y por ejemplo, podríamos construir el 14 que sea A1. Punto, no, np. Punto, array split. Del A1 3. Entonces el A14 me separa en 3 arrays distintos esta cosa. Nada más que aquí el último tiene, creo que es más largo. Tiene 33. El primero tiene más, ¿no? Si lo ponemos con 4, ahí sí todos deberían medir lo mismo. 25, ahí está. Entonces A14. Entonces me divide el array original en 4 separados. Del mismo tamaño todos, ¿no? Con la misma longitud. ¿Qué más? Por ejemplo, si tomamos el A5, que tiene dimensión 2, y este lo dividimos, digamos, en 4, pongamos. Que sea el A15. 15 va a ser np.arraySplit. De A5 en 4. Y nos va a quedar toma los dos elementos y los deja ahí. Y luego nos pone dos arrays vacíos. Si hacemos esto en 3, nos va a poner uno vacío, ¿no? Si hacemos esto, pero con el traspuesto, ahí sí, ¿no? Porque el traspuesto sí tiene 4. Podemos dividirlo en 8 y que sean puros. Ah, no, eso sí no lo hace. Y lo ponemos en 2. Ahí me lo dejé en 2. Ok. Por ejemplo, si hacemos, hay una que se llama hsplit. Una funcioncita. Esa ya no se llama array split, sino hsplit. Por ejemplo, hacemos este. Y ahí sí me lo separa, ¿no? En elementos de 1, 1. Dos arrays. Por ejemplo, si hacemos el A5 y le pedimos que nos haga 4 arrays, ahora sí nos separa en cada uno de los elementos, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, a partir de estas funciones podemos construir nuevos arrays a partir de otros. También podemos hacerlo vía hacer alguna operación aritmética sobre los arrays, pero bueno,
Podemos dejarlo por aquí en esta ocasión. Y ya para acabar con esta revisión de los arrays de NumPy, lo que vamos a hacer es empezar a hacer ordenamientos, ¿no? y filtros sobre los arrays. Entonces, pues bueno, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.